Propietarios de parqueaderos en el sector del mercado se encuentran en la quiebra, ya que la no organización en las autoridades en este tiempo de cuarentena está permitiendo que vehículos se estacionen de manera desordenada en el sector y obstaculicen la entrada a los parqueaderos para quienes llegan a realizar sus compras. Tenemos todas las reglas del municipio, pagamos arriendo, pagamos al municipio, le pagamos todos los papeles porque nosotros nos están sacando de todo, cámara, comercio, todo, estamos pagando. Y aquí en el mercado lo pusieron como ya parqueadero en todas partes, con una moto en la calle, todo el mundo cuidando a moto en la calle, todo el mundo cobrando ahí de a 1.000 o de a 500, lo que les quieran dar. Otra dificultad que están atravesando son los parqueaderos en las calles, donde muchas personas prefieren dejar sus vehículos a la deriva y al cuidado de algunos, y ya no están utilizando los parqueaderos legalmente habilitados. Y en cambio aquí cualquiera le llega, ya se pone parqueadero en todas partes, tranquilos, sin papeles, sin nada, y nosotros, por eso, ¿no? Y todos estos días, yo, todo el tiempo atrás, que no le paran bola aquí a ninguno de administración ni nada, cualquiera pone un parqueadero en cualquier parte y listo, sin pagar nada, y nosotros, que estamos pagando, ¿qué vamos a hacer, no? Manifiestan que han tenido más pérdidas que ganancias en este tiempo de aislamiento social y le solicitan a las autoridades mayor control en el sector del mercado con el ingreso de motociclistas y vehículos.